Esta es la situación actual de los hijos de la querida conductora. Han pasado 9 meses del fallecimiento de Talina Fernández y en vez de que sus hijos, Patricio y Coco, encuentren paz, la situación entre ellos es insostenible. Nos enteramos de que hace unos días tuvieron un enfrentamiento en el que casi llegaron a los golpes. Una fuente de la familia nos contó, ellos siempre habían tenido una buena relación. Sí tenían sus diferencias, pero Talina era la mediadora. Ahora que no está y la situación es apremiante, la tensión ha estado en su punto máximo. Pato siempre había vivido con su mamá. Coco llegó a habitar ahí hace 2 años a raíz de que lo despidieron de su trabajo. Y desde hace 2 años también vivía en esa casa su hermanastro Fernando, 53 años, quien falleció hace un par de semanas en el propio domicilio tras una crisis convulsiva extraña que derivó en un infarto y broncoaspiración. Esta inesperada muerte fue muy dolorosa para Patricio y Coco. Nuevamente la muerte en esa casa. Aunque llegaron paramédicos a la residencia, no lo pudieron salvar y al llegar al hospital perdió la vida. Entre Coco Lavi y Pato la situación se ha vuelto insostenible. Esto, en vez de unir a Pato y Coco, los ha distanciado, se ha puesto muy fea la cosa. La situación se ha vuelto insostenible. Tienen tolerancia cero. Se insultan todo el tiempo. Se han mandado a joder a su madre en infinidad de ocasiones. En una de esas discusiones se retaron y estuvieron a punto de golpearse. Coco se contuvo ya que le entró la prudencia. Él tiene un temperamento más tranquilo y sabe que Pato está muy delicado del corazón y no lo han podido operar ni en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ni en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ni en cardiología. Es un paciente de alto riesgo. Tiene que usar oxígeno. Imagínate el daño que le hubiera causado Coco si no se hubiera controlado. Hicieron un bazar, pero las cosas de su mamá no se vendieron. A esto hay que sumarle todo el agobio que padecen. Siguen con todas las deudas. La venta de los objetos de su mamá fue un total fracaso. No tuvieron la respuesta que buscaban. Por la desesperación malbarataron cosas muy valiosas, y no han podido vender las propiedades de Talina. Según la fuente, Pato declaró en una entrevista con Ana María Alvarado que la relación con Coco se puso fea. Que había cambiado y estaba muy difícil la situación. A lo que este le reclamó. Le dijo que no comentara esto porque iba a complicar la venta de las casas, ya que los posibles compradores podrían desistirse por ver problemas entre los herederos. Seguramente negarán esto cuando sean entrevistados al respecto. Pero es un hecho que pasó. Actualmente, Pato y Coco lo que menos quieren es verse. Solo desean vender las propiedades para tener su dinero, comprarse un departamento e irse por su cuenta. No quieren saber el uno del otro. Es muy lamentable esto. Si Talina viviera, se volvería a morir de ver a sus hijos a punto de los golpes. Ojalá se arreglen las cosas. Está horrible esto, Finn salió.